Señor, abre mis labios. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Oh sol de salvación, alumbra lo más hondo de las almas, en tanto que la noche retrocede y el día sobre el mundo se levanta. Junto con este favorable tiempo, danos ríos de lágrimas copiosas para lavar el corazón que ardiendo en jubilosa caridad se inmola. La fuente que hasta ayer mamó el hijo, ha de manar desde hoy perenne llanto, si con la vara de la penitencia el pecho empedernido es castigado. Ya se avecina el día tuyo, volverá a florecer el universo, compartamos su gozo los que fuimos devueltos por tu mano a tus senderos. Oh Trinidad clemente, creador él, tierra y cielo a tus pies arrodillados, y que nosotros por tu gracia nuevos cantemos en honor un nuevo canto. Amén. Tú eres mi Dios, te doy gracias. Dios mío, yo te ensalzo. Da gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la masa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Diga los fieles del Señor, eterna es su misericordia. ¿Qué podrá hacerme el hombre? El Señor está conmigo y me auxilia, me dé la derrota de mis adversarios. Mejor es refugiarme
fiarse del Señor, que fiarse de los hombres. Mejor es refugiarse en el Señor que confiar en los mortales. Todos los pueblos me rodeaban, en el nombre del Señor lo rechacé. Seré, Señor, de liberarnos de la mano del poderoso. Sobre querubines ondeas rosas.
gloria y alabanza por los siglos. Bendito es en la bóveda del cielo, a ti honor y alabanza por los siglos. Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Capaz el Señor de liberarnos de la mano del poderoso, líbranos, Señor Dios nuestro. Alabad al Señor. Este día está consagrado al Señor vuestro Dios. No hagáis duelo ni lloréis, ni estéis triste. La alegría del Señor es vuestra fortaleza. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Que fuiste triturado por nuestros crímenes. Ten piedad de nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Con inmenso amor, Dios, cuando les estaban los pueblos por nuestros pecados, nos ha vivificado con Cristo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Seguro había pedido desde antiguo, por boca de su
nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ave, avisado sin la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza, el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, recibamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto. Iluminará a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte. Para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Glorifiquemos a Dios, cuya bondad es infinita, y elevemos a Él nuestra oración por medio de Jesucristo, que está siempre vivo para interceder en favor nuestro. Digámosle, enciende, Señor, en nosotros la llama de tu amor. Enciende, Señor, en nosotros la llama de tu amor. Dios de misericordia, haz que hoy nos entreguemos generosamente a las obras de amor al prójimo, para que tu misericordia a través de nosotros llegue a todos los hombres. Enciende, Señor, en nosotros la llama de tu amor. Tú que en el arca salvaste a Noé de las aguas del diluvio, salva por el agua del bautismo a los catecúmenos. Enciende, Señor, en nosotros la llama de tu amor. Concédenos vivir no solo de pan, sino de toda palabra que sale de tu boca. Enciende, Señor, en nosotros la llama de tu amor. Haz que con tu ayuda venzamos toda decisión y podamos gozarnos en el don de tu paz y de tu amor. Enciende, Señor, en nosotros la llama de tu amor. Invoquemos a Dios Padre con la oración que nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios, que por tu palabra hecha carne has reconciliado contigo admirablemente al género humano, haz que el pueblo cristiano se apreste a celebrar las próximas fiestas pascuales con una fe viva y con una entrega generosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Salve, Reina de los cielos, Señora de los ángeles, salve, raíz, salve, puerta, que dio paso a nuestra luz. Alégrate, entre todas las más bellas, salve, oh hermosa doncella, ruega a Cristo por nosotros. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos, Dios santo y misericordioso, que te complaces en los humildes y cumples en ellos por medio de tu Espíritu las maravillas de tu salvación. Mira la inocencia de la Virgen María y danos un corazón sencillo y humilde que sepa responder positivamente a todo signo de tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
pecado de tu pueblo, arrancarás de cuajo el corazón soberbio, te harás un pueblo humilde, de corazón sincero. Ese es el día del Señor, este es el tiempo. Y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión esté con todos ustedes. Bienvenidos hermanos y hermanas a esta celebración de las 9 de la mañana en que nos reunimos todo el clero de esta basílica a alabar, bendecir al Señor, darle gracias por su obra redentora. También le damos la bienvenida a la peregrinación del barrio de Santa Bárbara, Iztapalapa, calle Toltecas y primer callejón de Anaya. Nos unimos a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales, de las plataformas de transmisión de la Basílica de Guadalupe. A la acción de gracias de Jania Alexandra González Rodríguez por sus 15 años de vida. Y también pedimos por todas las personas que han enviado en forma digital sus intenciones, sus peticiones. También pedimos por los difuntos que nos han encomendado a través de las plataformas. Preparamos nuestro corazón y nuestra mente para el encuentro con Dios, pidiéndole que perdone nuestras faltas. Tú que conoces nuestros pensamientos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que iluminas las tinieblas de nuestro corazón, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos exhortas a una sincera conversión, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, que por tu palabra realizas admirablemente la reconciliación del género humano, concede al pueblo cristiano prepararse con generosa entrega y fe viva a celebrar las próximas fiestas de la Pascua. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Del segundo libro de las Crónicas. En aquellos días, todos los sumos sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, practicando todas las abominables costumbres de los paganos, y mancharon
la casa del Señor, que él se había consagrado en Jerusalén. El Señor, Dios de sus padres, los exhortó continuamente por medio de sus mensajeros, porque sentía compasión de su pueblo y quería preservar su santuario. Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus advertencias y se mofaron de sus profetas, hasta que la ira del Señor contra su pueblo llegó a tal grado que ya no hubo remedio. Envió entonces contra ellos al rey de los caldeos. Incendiaron la casa de Dios y derribaron las murallas de Jerusalén. Pegaron fuego a todos los palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos. A los que escaparon de la espada, los llevaron cautivos a Babilonia, donde fueron esclavos del rey y de sus hijos, hasta que el reino pasó al dominio de los persas, para que se cumpliera lo que dijo Dios por boca del profeta Jeremías. Hasta que el país haya pagado sus sábados perdidos, descansará de la desolación, hasta que se cumplan 70 años. En el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de las palabras que habló el Señor por boca de Jeremías, el Señor inspiró a Ciro, rey de los persas, el cual mandó proclamar de palabra y por escrito en todo su reino lo siguiente: así habla Ciro, rey de Persia: el Señor, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique una casa en Jerusalén de Judá. En consecuencia, todo aquel que pertenezca a este pueblo, que parta hacia allá y que su Dios lo acompañe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar de nostalgia de los sauces que estaban en la orilla. Colgamos nuestras arpas. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Aquellos que cautivos nos tenían pidieron que cantáramos, decían los opresores: algún cantar de Sion, alegres cántenos. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Pero ¿cómo podríamos cantar un himno al Señor en tierra extraña? Que la mano derecha se me seque,
si de ti, Jerusalén, yo me olvidara. Que se me pegue al paladar la lengua, Jerusalén, si no te recordara. O si fuera de ti alguna otra alegría yo buscara. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, la misericordia y el amor de Dios son muy grandes, porque nosotros estábamos muertos por nuestros pecados, y Él nos dio la vida con Cristo y en Cristo. Por pura generosidad suya, hemos sido salvados. Con Cristo y en Cristo nos ha resucitado, y con Él nos ha reservado un sitio en el cielo. Así, en todos los tiempos, Dios muestra, por medio de Jesús, la incomparable riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros. En efecto, ustedes han sido salvados por la gracia mediante la fe, y esto no se debe a ustedes mismos, sino que es un don de Dios. Tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir, porque somos hechura de Dios, creados por medio de Cristo Jesús, para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad, se acerca a la luz para que se vea con sus obras, que sus obras están hechas según Dios.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor. El momento más dramático, más intenso de la Semana Santa es sin duda la crucifixión del Señor en el Viernes Santo. Y el día de hoy, en este cuarto domingo de Cuaresma, Jesús, en su discurso a Nicodemo, hace una referencia a este acontecimiento, a este hecho, y lo compara con aquello que había sucedido en la etapa del Éxodo con el pueblo que era guiado por Moisés. Les platico un poco brevemente qué había acontecido en las etapas del Éxodo con respecto a la serpiente de bronce. El pueblo ya llevaba muchos años caminando por el desierto y se hartó de estar comiendo siempre el maná. Entonces le piden a Moisés que Dios tenga misericordia porque ya no pueden más. Y Dios les envía una parvada de codornices. Entonces ese día el pueblo cenó codorniz, pero algunos cenaron de más. Y entonces el Señor, para pues castigar, para llamar la atención al pueblo, envió una plaga también de serpientes. Las serpientes mordían a las personas y las personas morían envenenadas por las serpientes. Así es que Moisés intercede por el pueblo y Dios le dice: está bien, haz una serpiente de bronce, ponla en un palo, y aquel que sea mordido por la serpiente, por una serpiente, que voltee a ver la serpiente que tú tienes en alto. Ese es el acontecimiento que nos narra en la etapa del Éxodo el libro de Números. Jesús retoma esta imagen, para darle vuelta 180 grados a lo que es, no nada más era, a lo que es un acontecimiento radicalmente terrible. Una pena capital, la pena capital que los romanos reservaban para extranjeros, a extranjeros que de alguna manera eran culpables de oponerse al imperio romano. La pena que se merecían estas personas era ser crucificados. Si alguien era ciudadano romano y cometía el mismo delito, entonces era decapitado. Lo mataban rápido, le cortaban la cabeza, pero morir en una cruz era verdaderamente un suplicio que podía llegar a durar varios días, porque la gente moría de asfixia y mientras tenía un poco de fuerzas, pues lograba jalar aire. Entonces, la cruz en el Imperio Romano, sí, es un signo espantoso, un signo terrible. San Pablo incluso dice que para los judíos también, porque en la ley de Moisés también estaba escrito: maldito aquel que cuelgue de un madero. Signo de maldición, claro. Signo de haber llegado hasta lo más bajo, hasta lo más profundo de toda la escala social, condenado a muerte como un extranjero. Jesús le da la vuelta radicalmente, como les digo, 180 grados, de ser un signo de perdición y maldición a ser un signo de salvación. Cuando el Hijo del Hombre sea levantado
en un madero, atraerá a todos hacia sí. Será el signo, como lo fue la serpiente de bronce en el desierto, Jesús crucificado será el signo de que Dios ha venido a salvar a la humanidad. Y aquel que se deje atraer, entonces obtendrá la vida eterna. Esto no solamente está presente en este pasaje del inicio del Evangelio según San Juan, sino la parte dedicada a la pasión, muerte de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan, es conocido como el libro de la glorificación, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, en el Evangelio según San Juan, interpreta este acontecimiento como el camino para ser glorificado. Jesús pasa a través de la muerte en la cruz para alcanzar la gloria eterna. Y esto mismo nos ofrece a cada uno de nosotros. Ahora bien, mientras en muchos ambientes actuales la tendencia es a no involucrarse unos con otros para tener menos problemas, no te metas, no te involucres, no te comprometas, no seas solidario, porque eso te va a traer muchos problemas. Jesús, al contrario, ¿verdad?, con el criterio transformado, dice, no, hay que involucrarse, hay que meterse, hay que ponerse en la sintonía, en primer lugar, de fe con Cristo. Y recordamos algunas de sus palabras. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo? Esto es lo que Jesús nos invita, a no seguirnos a nosotros mismos, sino seguirlo a Él. Dejar que su cruz nos atraiga. Eso que para muchos es escándalo, para otros es necedad, ya lo veíamos la semana pasada, pero para nosotros es fuerza de Dios, sabiduría de Dios. Hermanos, si nos arriesgamos a interpretar nuestra vida bajo la luz del Señor Jesús, seguramente nos criticarán los hijos de este mundo, pero al final de cuentas no quedaremos defraudados, porque el Señor efectivamente murió y resucitó, atrayéndonos a todos nosotros a la vida eterna. Amén. Vamos a recitar el Credo de los Apóstoles. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos, hermanos, al Señor, que no desea la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Y pidámosle que tenga misericordia de su pueblo penitente, diciendo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Por los que se preparan a recibir en estos días cuaresmales el sacramento de la penitencia, para que Dios aumente su fe, fortalezca su voluntad y les conceda un verdadero arrepentimiento de sus culpas, oremos. Señor, ten piedad. Por los incrédulos, para que el Señor abra su inteligencia y su corazón, de manera que lleguen al conocimiento de la verdad y en la fe encuentren aquel descanso que tanto desea su corazón, oremos. Señor, ten piedad. Por todos nosotros,
para que perseveremos en el esfuerzo cuaresmal y lleguemos purificados e iluminados a las fiestas de Pascua que se acercan. Oremos. Señor, ten piedad. Por la peregrinación barrio de Santa Bárbara, Iztapalapa, calle Toltecas y primer callejón de Anaya, oremos. Señor, ten piedad. En acción de gracias de Jania Alexandra González Rodríguez, por sus 15 años de vida, oremos. Señor, ten piedad. Por la salud de Carlos González y por todas las personas que han enviado digitalmente a la Basílica diversas intenciones y peticiones por sus necesidades y acciones de gracias, oremos. Señor, ten piedad. Dios bueno y fiel, que nunca dejas de llamar a los que se extravían para que se conviertan y vuelvan a ti, y en tu Hijo elevado sobre la cruz nos curas de las heridas del maligno, escucha nuestras oraciones y concédenos tu gracia, para que renovados en el Espíritu podamos corresponder a los dones de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para la gloria de tu nombre. Te presentamos, Señor, llenos de alegría, estas ofrendas para el sacrificio redentor y pedimos tu ayuda para celebrarlo con fe sincera y ofrecerlo dignamente por la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu, nos fortaleces y recompensas por Cristo, Señor nuestro. Por Él celebran tu majestad los ángeles, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades. Te celebran unidos en la alegría los cielos, las virtudes celestiales y los bienaventurados serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo.
llenos están el cielo y la tierra de gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y sus obispos auxiliares, con todos los obispos, presbíteros y diáconos, y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego Cuautlatoacin y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Reino tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Compartan un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. He aquí a Jesús, Cristo y Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Pero una palabra tuya bastará para sanar. Oremos. Señor Dios, luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo,
Ilumina nuestros corazones con el resplandor de tu gracia, para que podamos siempre pensar lo que es digno y grato a tus ojos y amarte con sincero corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Al impartir esta bendición tengo presentes, en primer lugar, a los niños que son presentados en esta mañana con acción de gracias a Dios por haberlos recibido y que son encomendados a la protección, cuidado de la Santísima Virgen María de Guadalupe. También hago la intención de bendecir los objetos de devoción cristiana que traen ustedes en sus manos para que el Señor les conceda todo aquello que más necesitan. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Protege, Señor, a quienes te invocan. Ayuda a los débiles y reaviva siempre con tu luz a quienes caminan en medio de las tinieblas de la muerte. Concédeles que, librados por tu bondad de todos los males, alcancen los bienes supremos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Bonito domingo a todos ustedes.